Feliz día para todos. Llegamos al fin de semana, llegamos al primer día del fin de semana. Bienvenidos como siempre a Caiga Quien Caiga Sin Censura. Como siempre, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que oye este programa. Algunos ven en video, también hay una versión, hoy no vamos en video, hoy vamos en puro audio. Mi nombre Ángel Monagas, me encuentras en Twitter, me encuentras en TikTok, en Instagram, como arroba Ángel Monagas, todo pegado. Ahora también estamos en la nueva plataforma, yo no sé ni cómo se pronuncia, ¿no? La nueva plataforma que dicen que es el asesino de Twitter, Threads.net. Estamos allí también, como siempre, por supuesto. Allí hay un número, hay un número que aparece en la cuenta de Instagram. En Facebook también estamos como Ángel Monagas y como Caiga Sin, Quien Caiga Sin Censura. Mi WhatsApp me pueden escribir más 1-561-379-5254. Bueno, mis amigos, hoy es un día importante porque pareciera que los viernes están destinados a ser la cumbre. Estoy hablando fundamentalmente en el caso de Latinoamérica, del cansancio. Si llegamos al último día, el último día de trabajo para muchos, no así en los Estados Unidos, donde la mayoría trabaja hasta los sábados y una gran parte trabaja de lunes a lunes. O sea que aquí la cosa es completamente distinta. Pero bueno, les quería hablar de algo que me tiene, no diría preocupado, ¿no?, sino me llama poderosamente la atención. Esta nueva red creada por el señor Zuckerberg, el mismo de Facebook, fíjense que a pocas horas de su lanzamiento, 10 millones de usuarios ya se han registrado en esta red Thread. No sé ni, repito, voy a tratar de asesorarme porque creo que allí falla esta red en cuanto a la pronunciación, porque no es fácil, no es fácil. Bueno, lo cierto es, yo me metí ayer, me hice parte de la red, y porque al principio tuvo problemas la misma, y de verdad que me parece que ha causado sensación. Threads. Esa es la pronunciación correcta para que los que la oyen, ¿no? Threads. Thread. Algo así. Bueno. La nueva aplicación, pues, de Meta busca competir con Twitter por el liderazgo de las conversaciones públicas en Internet. La mañana de el jueves, o sea, ayer en la mañana, la cifra se había triplicado. Como les decía al principio, Meta es la empresa de Mark Zuckerberg, que es dueña de Facebook, de Instagram y de WhatsApp, y ahora tiene Thread. Y Twitter, por supuesto, es propiedad de Elon Musk desde el año pasado. Han llamado esta nueva red Thread como la asesina de Twitter. Para Musk, el señor Musk, la adquisición representó algo más que una operación de negocios. El multimillonario no solo ha modificado las condiciones de trabajo y la cultura laboral de Twitter, también ha declarado que tiene una intención más política. La libertad de expresión es la base de una democracia funcional, y parece mentira, Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Esto lo dijo el señor Musk el año pasado. Sin embargo, como lo dijimos en ese momento, la empresa Twitter se ha sumido en caos, en descontrol. El señor Musk ordenó liquidaciones intempestivas, despidió altos ejecutivos por correo electrónico, y desde entonces, por supuesto, muchos otros empleados decidieron
marcharse. Y en estos meses, por cierto, la plataforma ha implementado cambios que luego tuvo que revertir y ha habido errores en su funcionamiento. El fin de semana pasado, por cierto, tuvieron dificultades al utilizar la aplicación debido a un nuevo, hay un nuevo límite temporal en el número de tweets que puede ver un usuario. Todas estas reglas, por supuesto, molestan a los usuarios. La coyuntura esta que presentó, la situación esta que presentó Twitter, ha representado, lógicamente, una oportunidad para el señor Zuckerberg, quien a lo largo de todos estos años ha tenido una suerte de relación amor-odio con el señor Musk. Y que, fíjense que Zuckerberg viene de una, pudiéramos decir, una especie de derrota, porque él había apostado por el metaverso como una vía de escape de los líos que tenía Facebook. Eso nunca, yo nunca entendí, y muchas personas no entendimos realmente qué se buscaba con el metaverso. Antes del lanzamiento de esta nueva red Threat, la rivalidad entre estos dos titanes de la tecnología, pues va más allá del campo de los negocios, de la innovación, hasta de la libertad de expresión. En junio pasado, Zuckerberg y Musk insinuaron que estarían dispuestos a enfrentarse, así como lo van a oír, en una jaula de artes marciales mixtas. El principal promotor de este deporte asegura que ha hablado con los dos empresarios, por supuesto, para acordar los detalles de la pelea. Pues imagínense ustedes el dineral que costaría, que generaría eso. Pero evidentemente un enfrentamiento en jaula, tipo, eso lo llaman full combate o no recuerdo en este momento el nombre, se vería como un truco publicitario o un chiste excéntrico entre multimillonarios. Es decir, yo sé que lo que se buscaba ahí era la representación simbólica de una disputa, de una pelea que llega al ámbito legal. Los abogados de Twitter enviaron una carta a Meta en la que insinuaban que tomarían acciones legales por el supuesto uso de secretos comerciales para crear su nueva aplicación. Y el señor de Facebook dice que se siente como el inicio de algo especial, lo escribió el señor Zuckerberg en una de sus primeras publicaciones de Threads. Musk, por su parte, y su equipo de abogados, pudiera ser el comienzo de una larguísima batalla en las redes. Esto no ha terminado. Lejos de terminar, yo creo que esto pica y se extiende, esta denuncia que está haciendo la gente de Twitter. A mi juicio, esto es una, porque ellos dicen que Twitter tiene un formato bastante similar a Twitter. Quizá, como es una nueva red, uno tiene mucha libertad, hay como más interacción, y de verdad que yo estoy sorprendido con el empuje que lleva esto. Para los que somos latinoamericanos, en Latinoamérica, Twitter es más importante en muchos casos en un sector de la población que Facebook. Facebook sigue mandando, ¿no? Pero, por ejemplo, la clase media, la clase alta, la clase joven, los jóvenes, el Facebook es más de comunidades, de barrios, de sectores. Eso no quiere decir que no haya gente de todos los sectores allí, pero lo que me refiero es que en Venezuela, por ejemplo, no le parábamos, los políticos, los comunicadores, no le parábamos mucho a Facebook, más le prestábamos atención a Twitter en el número de seguidores, etcétera. Últimamente Instagram los ha superado a todos, pero también con esta, por lo menos a nivel comercial, con esta compra de seguidores, usted de repente ve una persona que es
un bolsa cualquiera y con miles y miles de seguidores, porque se vende. Y realmente hoy en día se sabe que lo que vende no es el número de seguidores, porque eso no refleja la fuerza de una red, sino las impresiones. Es decir, cuánto se usa. A mí no se me olvida el caso del Pollo Carvajal, un general de Chávez ligado al narcotráfico que está preso en España. Él tenía 4 seguidores y cada vez que lanzaba un tuiteazo de eso, eran miles y miles que se sumaban. Es así. Todavía yo creo que a nivel de las redes hay muchas cosas que no se comprenden, que no se analizan, que no se piensan. Y lamentablemente, fíjense que en el mundo periodístico se ataca mucho a los influencers, porque los influencers viven de las redes y no se entiende que es la nueva manera de comunicarse. No, no, no hay otra. Es decir, la televisión tradicional ha venido siendo desplazada y hasta la radio. De hecho, aquí en Estados Unidos, en Venezuela también, en muchas partes, la mayoría de los programas son transmitidos simultáneamente a través de las redes, porque es la nueva forma de comunicarse, el celular. Eso, estamos viviendo, yo creo, que una suerte de revolución y no nos damos cuenta porque estamos dentro de ella, no lo percibimos. Igual que, bueno, los televisores grandes se siguen usando, pero también ahora se pueden ver películas a través de las tablets, de los laptops, de los celulares. Definitivamente acaparan todo, definitivamente están acaparando todo y la gente ve más por celular que por una propia computadora o por una cosa de esa. Es así. Es así y eso está cambiando el mundo. Es más, yo recuerdo una vez leí unas palabras de el científico, el que inventó la bomba atómica, o bueno, uno de los pilares fundamentales en la creación de la bomba atómica. Él decía, Einstein, él decía que hay una generación de estúpidos. En nuestra familia pasa, seguramente en la suya también, que uno llega a una reunión y cada joven está con su celular y no interactúa y no se comunica, sino todos a través del celular. Y tú vas con tu hijo en el carro y tu hijo pegado en el celular. Y ahora también los adultos, las mujeres, los hombres también. Eso pasa. Einstein decía pues que es una generación de estúpidos la que están haciendo. Hemos sustituido la comunicación directa por estos aparatos. ¿A dónde va a parar todo esto? Bueno, ya tenemos la inteligencia artificial. Y fíjense que esta suerte de revoluciones tecnológicas también afectan la manera de pensar, la manera de comportarse. Quizá allí esté una de las claves de por qué el consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes ha aumentado, las drogas, ¿por qué han aumentado? Quizá no hemos visto o no se ha desplegado a nivel de los gobiernos una verdadera campaña a través de las redes. Y yo creo que eso es importante porque definitivamente los jóvenes se comunican a través de eso. Y me doy cuenta también que aquí en Estados Unidos los jóvenes tampoco utilizan mucho el chateo como lo hacemos los adultos, ¿no? Bueno, y en Venezuela tampoco, ¿no? Aquí en Estados Unidos hay redes unas más importantes que otras, de las más utilizadas. Yo veo, por ejemplo, el WeChat aquí se usa bastante, el Facebook Messenger, el Telegram, el WhatsApp sigue siendo, por supuesto, importante, ¿no? Y hay otra que me comentaba ayer, un joven, dos, tres jóvenes que
que yo consulté, evidentemente que Facebook sigue siendo la red social más utilizada en los Estados Unidos, el 69% más o menos de los usuarios activos en la plataforma. Como les decía, en los países de habla hispana esa relación puede cambiar, depende cada país. En España hay una consideración, en México otra, es decir, la cosa cambia, pero es a través de redes. Yo sigo creyendo pues que Facebook es la más usada. Fíjense que el YouTube en México es la segunda red social más popular, con un 74,2%. Igual el WhatsApp, que es uno de los más activos, igual en Argentina, igual en Colombia, ¿no? En Chile el Facebook es el más usado, en Perú también. En Venezuela el WhatsApp es la plataforma de red social más utilizada. Más del 92% de los usuarios activos en esta mensajería instantánea. Y Facebook es la segunda. Sin embargo, yo hago una clasificación. Twitter lo veo en algunos sectores. Twitter genera la opinión, tal vez no la interacción, pero sí como dice uno, la interacción es más fuerte en Facebook, pero la, vamos a decir, la difusión a veces en Twitter hacia un sector particular, igual que el Instagram, también. Lo cierto de todo esto es que hay una pelea tecnológica y miren, no estamos lejos de, no les he hablado de también la fuerza que ha venido teniendo TikTok. Lo que pasa es que también está causando, yo creo que ha perdido un poco por el estilo, ¿no? A veces colocan cosas, vamos a decir, más de un aspecto que de otro. El TikTok se usa más para promocionar series, música. Ellos parece que son un poquito bastante restringidos en algunos temas, por ejemplo, los políticos, en los sociales. También se discute si estas redes violan la privacidad, el derecho a la libertad, cuando restringen, por ejemplo, colocar asesinatos, desnudos, etc. Todo eso, hay todo un universo jurídico que se está desarrollando en ese tema. Y repito, eso va a afectar, está afectando nuestro estilo, nuestra manera de ver las cosas, para que usted lo sepa. En otras informaciones tenemos, las implicaciones también que tendrá el fin de la acción afirmativa. Y esto, el tema de las universidades que hablábamos nosotros en días pasados, ¿no? No sabemos qué va a pasar. En otras noticias, los invito también a leer nuestra columna Caiga Quien Caiga, visita caigaquiencaiga.net. Hay un buen ejemplo que pasó en Colombia. El hijo de Petro, Nicolás Petro, tiene orden de detención. Mire, yo celebro que eso pase en Colombia, porque eso significa que la institucionalidad está funcionando, y eso es importantísimo en un país, que prive eso por encima de cualquier otro caso. Y ojalá viéramos eso en Venezuela, con los desastres que se ven a nivel de corrupción, y los que son del señor Nicolás Maduro, los chavistas, no sufren de nada de eso. También en Colombia se generó un escándalo porque el general retirado, que está acá en los Estados Unidos, acaba de estar en un juicio acá en la Corte de los Estados Unidos, Cliver Alcalá Gordón, y yo lo conozco, vivía cerca de donde yo vivía, en Maracaibo, Venezuela, confesó que entregó armamento a guerrillero Iván Márquez por órdenes de Chávez. Eso, es decir, la guerrilla en Venezuela siempre se ha valido
del gobierno de turno, ¿no? En este caso. Y fíjense que Maduro le presta tan poca atención a esto que al general Franco Quintero, identificado por la ONU como un torturador, lo ascendió. Sigue en Venezuela también el tema de las inhabilitaciones, el tema de la líder María Corina Machado, sigue siendo noticia. No se sabe en qué va a terminar esto. En Chile secuestran y ejecutan a venezolano tras pedir $200,000 por su rescate. En otra información, sigue el mal tiempo, sigue el fuerte calor en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo. También una cosa que ha generado bastante polémica, y es la cocaína que fue encontrada en la Casa Blanca, en una zona muy transitada. Hay muchas teorías, hay muchos señalamientos. Yo no voy a emitir ninguno, salvo que de verdad que es asombroso que eso se consiga en la Casa Blanca, imagínate. Porque aquí en los Estados Unidos a veces se quiere combatir el narcotráfico, pero no se combate. Donde realmente el gobierno tiene que hacer esfuerzos es en el consumo. Por eso es que yo les decía que esta suerte de revolución tecnológica hay que revisarla, hay que revisarla. En otras informaciones, por cierto, Twitter también está explicando que las restricciones buscan combatir los llamados bots, esta suerte de robot que desarrollan en las redes algunos laboratorios para dañar con fines políticos, económicos, sociales. Hayan ahogados a una bebé y 3 adultos en el Río Grande de Texas. La inmigración no ha bajado, señores. Más de 24,000 menores migrantes cruzaron Honduras rumbo a Estados Unidos, este país, en el primer semestre del 2023. Eso no ha bajado para nada. Y con esto de la droga en la Casa Blanca, ahora la gente habla, los jóvenes hablan del Biden Gate. La mayoría de los estadounidenses no cree los desmentidos del presidente, así como lo están oyendo. Y veremos a ver qué pasa. Las 500 personas más ricas del planeta sumaron 852,000 millones más a sus patrimonios. Bueno, y en otra información, la leo en el diario talcualdigital.com, la educación sexual integral desapareció de los contenidos del pensum escolar. Es asombroso también, esto tiene que ver con las redes, reitero, cómo las jovencitas y los jovencitos se inician sexualmente a muy temprana edad y sin ninguna orientación, y ya prácticamente no le prestan atención. Emiten advertencia de calor para los condados de Miami-Dade, Broward y Monroe. ¿Verdad que el calor es terrible? Hay un golpe de estado en marcha en Guatemala, dice el señor Oppenheimer. Piden mejorar los retrasos de UCIs, la gente en los trámites de parole, asilo y visas de trabajo en los Estados Unidos. Y sigue el tema de las deportaciones también causando alarma, ¿no? Ricky Martin, una noticia que fue ayer, anuncia el fin de su matrimonio con el señor Juan Joseph. Creo que es el tercer divorcio de Ricky Martin. Una cosa que siempre ha llamado la atención de las personas homosexuales es que son muy promiscuos. Por eso es que el SIDA le puede dar también, nos puede dar a nosotros los heterosexuales, pero en el caso de los homosexuales el riesgo es mayor por la promiscuidad, y nadie se siente ofendido por esto. El alcalde de Miami, que también aspira a ser presidente, patrimonio del alcalde Suárez se duplicó a 3.4 millones en 2022 y ahora tiene un yate. Haga usted las consideraciones del caso. Como les decía, crisis en la frontera, la migración continúa en ascenso en los Estados
unidos. Bueno, señores, quería hablar fundamentalmente de estos de las redes porque estamos presenciando una batalla en pleno apogeo y yo creo que muchos no le han prestado la debida atención al tema de las redes que ha influido en nuestra cultura y lo más grave, está causando muchos efectos en nuestros jóvenes, en la generación de relevo, en cómo vemos las cosas y hasta en la implementación de políticas en general. Cuando hablo de política no solamente me refiero al gobierno, también a las personas, a las familias. Que tengan un feliz fin de semana, como siempre. Esto fue Caiga Quien Caiga Sin Censura. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza, mucha fuerza, los acompañe. Les pido por favor que, vamos a decir, transmitan, compartan este material, que lo hacemos con mucho esfuerzo para todos ustedes. Gracias también a la gente de avilaradioonline.com y a la gente de azúcarfm.com y también los que me oyen por YouTube en Caiga Quien Caiga TV. Hoy no estoy en Factores de Poder, hoy estoy puro audio. Y también en Spotify, en Spreaker, en todas las redes que retransmiten este programa. ¡Feliz día para todos!